Y ya arrancamos con el show de las 7. Con los más queridos de la farándula. Pero vamos a darle paso a nuestro queridísimo Emilio Galarza. ¡Arrancamos, mis VIP! Ya tenemos voz en off. Él es la voz del señor Misterio. Y también te traje a mis comandantes de la farándula, Keylinos y Jorgito Zurita. Bienvenidos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigos? Y hoy, miércoles, lleno de información porque les traemos un programón lleno de mucha polémica y de mucho que contestar por ahí también, que nos trae la guapa Keylino. De todo un poco. El show de las 7 siempre está pendiente de todo. ¿Y hoy? ¿Cómo ha venido, Emilio? Así es, porque ella ha venido con un vestido animalístico. Sí, y también le pone ese toque de belleza al programa. Bienvenido, chicos. Ella es la que pone nervioso a cualquiera. Más que nada, a usted lo pone nervioso. Espérate que se me cayó el micrófono. Así es. Y bueno, arrancamos con la primera nota, Emilio. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Así es, porque la veo ansiosa, mi queridísima. Así es, Chris. Estoy ansiosa por responder. Así es, porque hoy tenemos justamente pues a la cita de la farándula versus María Fernanda Ríos. Ellos están involucrados en una polémica, porque María Fernanda dijo algo a través de sus redes sociales. ¡Pito, señores! Y la cita de la farándula, pues, se atacó también con este asunto. ¡Vamos a ver la nota, señor Misterio! Y la ponemos en este momento, Emilio. Tranquilo. A María Fernanda Ríos, que si bien es cierto es una de las primeras figuras del mundo del espectáculo en este país, pero no por eso voy a permitir que se diga algo que si bien no es cierto. La cito más adelante como debe ser, por supuesto, para tener el espacio. Así es, mis queridos chicos, acaban de ver la nota, la cito, no sé por qué lo vi más gordito en la pantalla, pero bueno. Yo quiero preguntarle, vamos a cambiar un poco el esquema del programa. Vamos a preguntarle directamente a la Puchi. Puchi, ¿qué opinas de lo que dijo el Asito? Muy fuertes las declaraciones de él. Como bien sabemos, María Fernanda Ríos fue una de las primeras personas a aparecer en el mundo de la televisión. Y bueno, respetando el comentario de él, respetando, ¿no? Él está también en todo su derecho de responderle a quien sea. Y qué bueno que sus compañeros también lo estén defendiendo, pero él se debe a un canal. Y sabemos que María Fernanda Ríos le había dedicado un post con un mensaje muy contundente y en sus historias también colgó un duro mensaje. ¿Ya? ¿Se ha enterado, Emilio? Así es, chicos, porque vamos a recapitular un poco. Todo esto comienza porque la cita le hace una nota a Mafe. Y en la nota, la cito es obviamente elocuente, irreverente, y le dice que Fercho es un chico reality y que sí, que es su ex, que bla bla bla. Entonces María Fernanda explota y pone algo en sus redes sociales. No sé si me puede ponchar, señor Misterio. Justamente yo defenderé con vehemencia a la gente que viene de abajo y que le ha costado, me incluyo, llegar donde hemos llegado sin lastimar a nadie ni quitarle el puesto a nadie. Lo mismo deberías hacer tú, porque si tanto te costó, deberías sentirte identificado con los que trabajan duro. ¿Para qué venga alguien y quiera dañar tu esfuerzo con un comentario cizañoso? Están vetados todos. Duras declaraciones, duras declaraciones. María Fernanda Ríos, pues ella está indignada porque, o sea, no le pareció ese comentario porque para ella todos son iguales. El hecho de que Fercho Gómez vino de abajo y ahora está obviamente en un reality, ha estado en muchos reality, ella no le parece que el Asito se haya obviamente expresado ver, chicos, de esa forma. Seamos claros aquí, ¿realmente defendió ese término que considera despectivo o realmente porque hay algún interés amoroso o emocional? Yo quiero decir algo, yo creo que ella lo defendió porque hay tal vez algo, y está bien, porque si a mí me pasa algo a mí con mi pareja y van a decir cosas así, yo puedo defender a mi pareja, estamos en todo el derecho, pero tampoco hay que subestimar a las personas de dónde venimos. Si él viene de abajo, excelente, todos hemos empezado así. ¿Qué piensa usted, Mili? Así es, Puchi, creo que cada uno tiene su versión. Obviamente,
la palabra ya cuando María Fernanda dice vetados, es muy fuerte, porque ella no es un canal de televisión tampoco, ni es un medio de comunicación. Es simplemente una artista a quien respetamos también mucho de este programa, pero creo que es ya muy contundente y muy fuerte con sus declaraciones. Lacito respondió, creo yo, desde la altura de un comunicador social, que debe ser, obviamente, sin ningún tipo de postura, pero si ya a ti te tocan, toda acción genera una reacción. Puchi, así como generará una reacción, lo que Yulisi Coca habría dicho en su programa, señor Misterio. Está buenísimo. En este momento le pongo play. Ahora es un momento del Ecuador. Entonces tampoco podemos decir que, bueno, como ya no está vigente, la gente no lo conoce. Todo el mundo sabe quién es Carlos José Matamoros. Y también son escenarios muy diferentes en este caso. ¿Por qué? Porque en su momento, obviamente, Carlos José estuvo con personas que ya estaban en el medio. Ah, la diferencia de que después de eso, él empezó a salir con personas que no eran del medio. Entonces, antes de emitir un comentario, antes de hablar, uno también tiene que decir las cosas como son. Y el Ecuador no es ciego, el Ecuador se da cuenta cómo son las cosas. Y las cosas no es que, ah, bueno, todas mis ex, no. Porque él salió con personas que ya estuvimos en algún momento en televisión. No es que por él se las hizo conocidas a todas. Eso también hay que aclarar. De eso. Y regresamos con más del show de las 7. Chicos, comenten. Regresamos con la que quería en el set, Verónica Saltos, porque ya sabes que a mí me gusta ir a la fuente, directo a la yugular. La llamé a la Zuli y te llamé a ti. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pues en realidad sí he tenido invitaciones de programas y yo dije no voy a emitir ningún tipo de comentario. Pero bueno, vine acá porque tengo que defenderme de este señor, si se puede llamar señor, claro está, ¿no? Porque corrió un programa a hablar de mí, de una mujer, entonces obviamente me toca defenderla. Así es, Verónica, por eso vamos a poner las dos caras de la moneda. Tenemos dos videos diferentes que cada uno de nosotros vamos a analizar como profesionales aquí en el show y usted también va a tener la oportunidad de dar su versión. Mientras tanto, vamos a analizar un poquito lo que Yulisi Coca, usted ya vio también Verónica, dijo, me gustaría que Kate Linos, la Puchi, nos diga qué piensa, ya que ella conoce a Carlos José Matamoros. Ay, Emilio. Bueno, en primer lugar, yo creo que todas las ex han aprovechado en su momento de él. No estoy de acuerdo con el comentario de ella, porque al fin y al cabo, cuando ella también empezó en combate y comenzó a salir, se hizo más conocida por andar con él. Ojo, yo no soy una interesada. Nunca lo fui. Porque si hubiese sido interesada, cuando estuve con él, hubiese ido a un reality que todavía estaba. Y nadie se lo niega que Carlos José es el mejor presentador, duela a quien le duela. Y ojo, nunca hay que subestimar a ninguna persona porque no sabes con su inteligencia hasta dónde puede llegar. Así que hay que hablar menos y hacer más. ¿Qué opinas, Jorgito? Yo pienso que Yulisi Coca se atacó tras el comentario de Carlos José Matamoros porque obviamente ella es una de sus ex esposas. Yo no estoy atacada, por si acaso. ¿Pero usted cómo la sintió? ¿Molesta o no? La sentí molesta porque es la única persona que ha salido a hablar de él. Pero ella recalca que ella ya estuvo en realities, ella ya era conocida, obviamente. Brujito, todos empezamos desde abajo. A todas las personas hay que darles una oportunidad. Así. ¿Y usted qué piensa? Ahorita que tenemos a Verónica Salto, ¿qué piensa sobre esta polémica? Bienvenida, Verónica Salto. Muchísimas gracias.
felicitaciones, ¿ah? Porque estás aquí como presentadora y bueno, te han dado la patente de la buena suerte y nada, pues se te ve súper bien, espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, ¿yo qué opino sobre el tema? Yo creo que, bueno, yo hasta donde tengo conocimiento, Yuleis empezó en combate. Yo creo que también tú, no estabas no, en no, por eso yo aclaré que no. Sí, la verdad, por eso yo iba a decir, o sea, ¿cuál es la diferencia aquí? Pero bueno, claro está que todas lo aprovecharon su momento de Carlos José. Todas, porque el mejor presentador del Ecuador fue, sigue, para mí sigue siendo, la es verdad. Es que lo es. Para mí sigue siendo, sino que me imagino que hay programas que no le van a pagar lo que le está pidiendo, me imagino yo. Pero bueno, yo creo que todas se agarraron de la fama de Carlos José Matamoros. Y con esto yo no quiero que vayan a decir, ay no, Verónica no tiene por qué estar opinando y no me parece bien el punto de que ella esté dando, pero nada, yo creo que a todas se les benefició su momento con Carlos José Matamoros. Hay que sí aprovecharon, hay otras que no aprovecharon, pero para mí Carlos José Matamoros le dio la patadita de la buena suerte. Quien diga sí, quien diga no, eso es mentira. Siempre hay que ser agradecida. Muy acertado el comentario de Verónica, quien tiene todo el derecho a opinar porque también forma parte de esta familia. Usted también está nominada a los premios ITV el show de las 7, así como usted lo dice, Puchi, está nominado junto también a los premios Ranking Ecuador. Usted pertenece a esta familia, por eso más adelante vamos a poner la carne en el asador para que usted conteste. Pero hasta mientras vamos a analizar la farándula de una manera profesional. Nos vamos al corte y regresamos con más del show de las 7. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Regresamos con más de El Show de las 7. ¡Emilio! Regresamos, como usted lo dijo, señor Misterio. Porque ya tenemos voz en off, Verónica. ¿Qué le parece? Vamos creciendo poco a poco. Eso es bueno, eso es bueno. Y usted está de regreso, que es lo importante. Así es, pero nadie lo sabe. Así es, Andreita Bucarán. ¡Uy, qué picarona! Un saludo para Andreita Bucarán, que pronto, chicos, va a estar con nosotros ya. Sí, qué lindo. Ya te queremos de regreso, ya te extrañan tus compañeros, ya tienes que la estar extraña acá. Un abrazo para ti, mi querida Andreita, y también mi sobrinita Aitana. Bueno, la nota que tenemos a continuación, Verónica, todo el mundo quiere, obviamente, que tú opines acerca del tema del momento, pero ella lo va a hacer pronto, chicos. No se me alteren, no se me alboroten, porque Dayanara Peralta
habría cantado una canción muy particular. Yo estoy seguro que usted la conoce la canción porque es de Carmencita Lara. Vamos a ver la nota, voz en off. Ponle play. ¿Qué tal me va? Llora, Cholo, llora y sufre. Ahí voy. No se me rían. Te estoy viendo. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida con esa mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Esa mujer nunca te amó. Hola, hola. Así es, ni mi abuelita la cantaba tan bien. Volvemos a estudio con La Puchi. Ay, a mí me pareció espectacular, pero por ahí en redes se dice que tiene ese autotune, ¿verdad? ¿Usted qué piensa, Verónica Salto? Bueno, ¿tiene autotune? ¿Qué tal canta? Tenga lo que tenga, pero la voz es igualita. Arda quien le arda. De hecho, yo no había visto el video, yo lo vengo a ver acá. Y yo le digo a Emilio, ¿es en serio que es ella? Porque pensaba que era la verdadera cantante. O sea, arda quien le arda, la voz es idéntica. Y te felicito, mi amor, porque cantas espectacular. Ella haciendo honor a los artistas ecuatorianos, cantando un tema inédito de música de artistas nacionales aquí ecuatorianos. Espectacular, ¿verdad? Dayanara, en serio, un aplauso, porque nos está demostrando que canta de todo. Ella canta de todo, ya sabes. La que es cantante y la que puede. Así es, Jorgito. Ella utiliza una técnica que se llama falsete. En el momento de impostar la voz. Hay comentarios, ella, ¿no? Ella obviamente es una mujer que tiene un matiz de voz, un color de voz muy hermoso. La tuvimos acá en el show de las 7, en una entrevista exclusiva. Le mandamos un abrazo, un saludo. Y hay comentarios que, como usted lo dice, mucha gente la criticó, dijo que quizás no era la voz de ella, que era con algún programa. Pero yo te puedo decir la verdad. Yo le he escuchado cantar a Dayanara en vivo. Y ella canta espectacular, ella canta increíble y tiene mucho talento, aparte que para mí es una de las grandes representantes del Ecuador a nivel musical, chicos. Excelente, le mandamos un abrazo a Dayanara Peralta y que siga cantando lo que ella pueda hacer, obviamente que canta de todo, me parece espectacular, así que un abrazo fuerte de parte de todo el show de las 7. Así es, también para Jonathan Estrada, que pronto van a estar acá también en el set de nuevo. Y nos vamos rápidamente a cambiar de tema porque La Coqueta estaría otra vez entre la espada y la pared. Evelyn Mendoza Calderón. Oiga, no enamorada. Una de las grandes reporteras, Mariela Viteri, le hizo una entrevista y obviamente ella le mencionó el tan video polémico que hubo en el set del canal del Cerro. Dios, ¿quieres saber lo que dijo Evelyn Vanessa Calderón, La Coqueta? Pues ponle play. ¿Cierto que te mandaba fotos porno en Instagram? No. Ay, eso me dijeron. Oye, escúchamelo todo. ¿Cómo fue que no? Marisa, me caigo. ¿Te hizo contacto? No, así no me hizo. O sea, fue como, o sea, un impasse quizás. Mucho en televisión. Claro. Que hasta para pero allá, exageraron, saca, no. Saca, pero salió en la toma. Claro. Pero ese, o sea, fue, pero todo fue culpa de él, o sea, del apuntador, o sea, que le dijeron Evelyn, o sea, a él, dile a Evelyn que se haga más acá, pero como yo no tenía está el apuntador. Está el productor Café, Betty, en ocasiones. Ay, fue culpa de Betty. Yo estoy agradecida con todas las personas. ¿Por qué tú crees que la gente? Porque yo no lo creía tanto. ¿No lo creías tanto? No, la verdad es que no. Yo no creía eso. Con él, obvio. Oye, pero que ya,
sales con las tetas al aire y tu papá por eso. Y eso que como alguna vez te dijo Efraín, ¿no? Sí. No pierdas tu esencia. Nunca, exacto. O sea, ese fue el mensaje que me quedó de él, que me dijo, o sea, nunca pierdas tu esencia, no dejes que nadie dañe tu corazón. Oh. Ese fue el último mensaje que me lo dijo. Regresamos con el show de las 7 y volvemos a estudios con Emilio y Verónica. Así es, chicos, porque hoy hemos visto una Mariela Viteri como siempre, ¿no? Irreverente, a la yugular, pero contundente, muy profesional, y la ponen apuros a la coqueta. ¿Qué opina usted, Verónica? Créeme lo que yo me río viendo la coqueta, porque ella es muy cohibida, y que le hagan este tipo de preguntas de ese índole, obviamente ella se va a poner nerviosa, ¿me entiendes? Pero nada, yo créemelo que la felicito a la coqueta, porque es una muy linda mujer, es un muy lindo ser humano, la conozco, somos amigas, y nada, pues si ella está enamorada, chéverísimo. Si ella se siente enamorada, bueno, que Dios bendiga esa relación y que sigan para adelante, y que no le toque como le tocó con el venezolano este, que le vio la cara a carta cabal. Y bueno, obviamente hay una diferencia bien extrema, porque el venezolano, el ex de ella, era un peladito, un muchachito que no hacía nada, que simplemente cantaba medio por ahí y coqueteaba a todo el mundo, a diferencia del señor con el que está la coqueta. Este pues es un señor. ¿Usted qué opina, Kate? Es un hombre maduro, como me gusta, ¿eh? Pero no estoy diciendo que él me gusta. O sea, me parece una chica muy linda, ya lo dijo Verónica Salto. Y bueno, las preguntas de Mariela Viteri siempre son candentes. Es la mejor presentadora que tiene Ecuador. Mal a quien le duele. La Pucha estuviera en una entrevista junto a Mariela Viteri. Recuerde que ella hace sus preguntas picosas. Por supuesto. ¿Por qué no puedo estar en el programa de la mejor presentadora? ¿Quién no quisiera estar ahí sentada? Por supuesto, y creo yo que la coqueta simplemente cayó en las redes de Mariela Viteri, porque Mariela es muy buena para, en ese sentido, sacar la información. Ya vimos una entrevista también con Angelo Barahona, ya vimos con Dayanara Peralta. Creo yo que Mariela es una de las mejores, y por algo está nominada a los premios también Ranking Ecuador y a los premios ITV. Así que un saludo para ti, Mariela Viteri. Un abrazo para ti, mi querida Evelyn Vanessa Calderón. Y la farándula sigue aquí en el show de las 7, porque ya regresamos con lo que te gusta, con la polémica, con la información, pero De primera y responsable. Así es. A ver, yo la voy a decir. Y con responsabilidad. Ya volvemos más con el show de las 7. Ya regresamos con más de El Show de las 7. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea, y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Mm.
Y regresamos con más del show de las 7. Con la polémica y los últimos pormenores de la farándula. Con ustedes, Emilio Galarza y Verónica Saltos. ¡Regresamos! Así tiene que decir. Me pongo como no me copie, porque... no me copie. Ah, ahora yo le copio a usted. ¡Qué manera! Se parece que se copió. Se parece ya a otro señor que no va a nombrar. Pero lo que sí les voy a nombrar, chicos, es que tenemos una silla de ruedas de parte de TV Digital y toda su producción. El CEO de TV Digital, Arturo Serrano, va a regalar una, en este caso, silla de ruedas, porque cuando a ti te llegan tantas bendiciones en la vida, pues es bueno que las compartas. Así que ahí está, pues, justamente la mención. Lo que tienes que hacer es compartir en nuestras redes sociales y para que puedas ganarte este increíble silla de ruedas. Si tienes un familiar con algún tipo de discapacidad, tienes alguna persona que conoces que tenga esta necesidad, por favor, comparte ahora y llévate esa silla de ruedas de parte de TV Digital. Eso es lo que hay que sortear. No sortear estos juguetes sexuales o sortear Pino no camisa. No, ayuda, no ayuda. Ayuda. Ayuda social. Y eso es lo que caracteriza al show de las 7 por donar estas sillas de ruedas al que más la necesita. Así que si tú tienes algún conocido, algún familiar y que tú crees que necesita esta silla de ruedas, pues debes escribir al canal TV Digital y a sus redes sociales del show de las 7, porque tú puedes ser favorecido para esta silla de ruedas que se va a obsequiar, a donar, una donación totalmente así gratuita. Es. Así es, Jorgito. Bueno, tenemos mucha más información y al final, bueno, yo la verdad que quería que conteste Verónica desde el principio, pero Verónica ha venido relajada y me dijo, al final, Emilio, al final, la vida sigue igual. Y es que lo bueno se hace esperar. No tanto eso, sino que créeme lo que estoy tan relajada que a mí me interesa dar opiniones sobre cosas de farándula, claro. Cosas buenas, cosas ahí picantes, pero no precisamente ustedes me invitaron aquí a sentarme, a decir por qué la polémica, o sea, simplemente claro. Yo vine de invitada para opinar, para ser una opinóloga más. Así es porque nosotros siempre vamos a la fuente y siempre buscamos las dos caras de la moneda y así como usted está feliz, también están felices los señores en la casa porque tienen estos dos monumentos. Regálele una vueltita, por favor. Ay, vamos, la por favor, y yo. A ver, a la cuenta de tres. Uno, ahora. Dos, tres. Regale al Guito. Regale al Guito, por favor. Emilio, okay, listo, Emilio. Ya lo hicimos felices. Mi corazón está dividido. ¿Es uno o es uno? Yo pensé que iba a decir como la canción de espérame, de Emilio, un ratito. Mi corazón insiste. A ver, señor Misterio. Primero estuve yo. Y usted primero me dijo que era suya. Pero es que usted no me para bola, pues. Así yo es. Le paro bola, usted por no me las para. Por eso llegó ella. He llegado para hacer ese corazón feliz. Aparte que recuerde, señor Misterio, que ellas siempre han estado en este programa. Verónica siempre ha sido nuestra embajadora y pues ahora va a tener que dividirse, va a tener que repartir su corazón para las dos. Pero el señor Misterio me tenía una pregunta, no sé, se lo olvidó. Pero por supuesto que aquí la tengo lista para ya usted. Ya hasta la voz se le apagó, lo tiene nervioso. Pero por supuesto. Me pone nervioso, casi se me cae el micrófono. Está cohibido. A ver, agarre bien el aparato y haga la pregunta. Tanta belleza junta, me preocupa. Bueno, aquí va la pregunta. Aquí va la pregunta, tranquilo, tenía que poner la música. Me encanta esa música maquiavélica. Puchi. Es verdad. ¿Pero que me va a hacer un juramento? No, claro. Usted como que está adelantado. ¿Qué viene del futuro usted? Por algo no soy bruta, yo le estoy leyendo la mente. Levante la mano derecha, por favor. Ya lo sabía. Ya vio que usted está en mi mente, ¿eh? Me tiene preocupado, me pone nervioso. Cuidado de la verdad. Ya, a ver, vamos. Mentira. Dígame, ¿juro decir? Juro decir. Toda la verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Que la verdad. Oiga, pero déjeme terminar, pues, primero. Ahí está la verdad. Ya se sabe ya ese libreto. Ahí viene la pregunta. No haga spoiler, Puchi. ¿Es verdad que tú volverías con el que sabemos? ¡No! No es verdad. Niña, diga la verdad. No.
No, ¿sabes qué? Sí, casi le creo. Sí le creo. ¿Por qué? Pero Selinda parece. Estoy diciendo la verdad que no. Porque lo pasado, pisado y no se regresa más. Bueno, Puchi. Ha hablado la Puchi. Okay. Nunca le he visto. Nunca le he visto tan segura la Puchi. Es que ahora sí estoy segura. Bueno, si ella lo dice, es recién. Por algo. No recién, ya. Si voy a cumplir un año soltera. Está bien. El 5 de mayo cumple un año soltera y está invitada a mi fiesta que voy a hacer. Nos vamos de pachanga, así entonces. Porque la soltería también se celebra. A festejar la soltería. Obvio, se celebra todo lo bueno. Está ya, bien. Si ya está más allá que acá, ya, hermana, ya simplemente tienes que ir para adelante, y no ver para atrás. No, y bueno, quedar en buenos términos, como usted. Eso es lo bueno, quedar en buenos términos con una expareja y no estar con el dime y direte, porque eso es feo, eso horrible. Es horrible. Matas al hombre. Tienen derecho. Pero bueno, tenemos más aquí en el show de las 7 con Emilio Galán. Así es, porque Daddy Yankee también habría compartido en sus historias de Instagram a Grecia Recinos, así que ella también está feliz, chica, igual que ustedes. Vamos a ver la nota. Póngale en serio. Así es, a ese nivel. Regresamos con más del show de las 7 y le vamos a preguntar a Verónica Saltos, ¿qué tal bailó nuestra querida y hermosa señorita que salió en el video? No me acuerdo el nombre. Grecia Recino. Bueno, yo siempre he dicho, yo a ella la conozco hace mucho tiempo atrás. Todo el mundo habla y especula que ella es una malcriada y bla, 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 pero en realidad yo la conocí a ella, fue una... Cuando nos conocimos, ella me dice, ¡ay, Verónica, eres linda! Que no sé qué. Y eso me impactó de ella porque no era lo que la gente especula de Grecia. Pero nada, o sea, yo estuviera más que feliz si yo estuviera posteada en el video, en el Instagram de estos chicos. De Daddy Yankee. Le tengo una noticia, porque no solamente él la colgó en sus historias, sino que le escribió por interno. Felicitándola. A mí también me han escrito por interno. A mí me escribió Guayna. ¡Oh, excelente! Borré ese mensaje. A mí me escribió. En ese tiempo yo estaba amarraña, yo te voy a contar el chisme. En ese tiempo yo estaba amarrada y borro y le digo a mi primo, mira que me escribió. Y cuando me dice, no te lo puedo creer, es Guayna. Digo, pero esa es la cuenta real de él. Y me dice así, borre para que no lo vea, pues porque después el hombre me hacía el escándalo. Y me di cuenta ahora poco que eso, yo también volví y se lo dije a mi primo. Quise escribir y me volvió a escribir Guayna. Ahí escribió usted, no sea mentiroso. No, ahí está mi primo. No, nunca. Nunca yo le respondí. Pero nada, pues, chéverísimo por Grecia. Y sí sabes que da tanta lástima algo. Que si él no lo hubiese posteado en su Instagram, no lo hubiesen mencionado. Porque aquí todo el mundo le echa flores lilas, a flores negras, perdón, a Grecia Recinos. Es que nadie lo mencionó. Nosotros somos el único programa. ¿Por qué? Porque nos gusta siempre. ¿Pero ustedes fueron los que los colgaron? Sí, nosotros pusimos en las redes sociales y ponemos ahora en el programa porque hay la farándula profesional, hay que hacerla bien. Hay que poner lo bueno y lo malo. Exactamente. Entonces, en este caso, qué bueno de parte de ustedes que vean este lado bueno de Grecia Recino y no como otras páginas que simplemente sacan el lado malo de Grecia Recino. De nombres, nombres. Nosotros somos imparciales y usted lo sabe, eso Verónica, lo bueno. Así como también la Puchi que la han escrito por interno. ¿Quién ha escrito por interno, Puchi? ¿Quién ha escrito Puchi? A ver, me voy a poner celoso, ¿Quién es? Ver. Explícanos. Empieza con A. No puedo decirlo, No, pero es que ellos no son de acá y tampoco es que tú, tampoco que él te ha puesto un mensaje comprometedor. O sea, no, simplemente me imagino que te haber puesto un gol, ¿ya? O sea, es un mensaje comprometedor. Pero bueno, en fin, me alegro por Grecia que Daddy Yankee la haya posteado en sus redes sociales. Siéntete orgullosa. Y bueno, pues un besito desde acá a Ecuador y saludos para Guatemala. Sí, sabemos que ella la está rompiendo allá. Ha estado en muchos realities de Guatemala desde que se fue de aquí a Ecuador. Ha hecho mucho y muchas marcas. Está trabajando con muchas marcas conocidas allá. Y en serio que felicitaciones a Grecia Recino que la está rompiendo allá en su país natal, Guatemala. Sigue así.
Sigue así, Grecia. Un abrazo, un saludo para ti. Es parte del show de las 7. Bendiciones. Bendiciones para ti, Grecia. Así como también estaría justamente envuelto en un asunto Carlos Escabone, este actor que no le habría gustado mucho lo que le dijo una jueza y le responde de una manera contundente. Vamos a ver la nota. Sí, ahora sí puedo. Ahora sí. Entonces lo que yo le estoy diciendo es, en ningún momento se esa interpretación. Usted le está diciendo ahorita porque a mí nunca me llegó eso. Y una cosa me dijeron que hasta los mismos coreógrafos, y no voy a decir uno, sino todos, usted sabe qué quieren. Que quieren una interpretación, pero después que quieren un baile, pero quieren un show, pero quieren algo musical. Entonces, ¿usted se pone de acuerdo o si no, estamos bien fregados? Y si va a hablar de interpretación, hacer una interpretación aquí, en dos minutos, no un musical, no un teatro de una hora. Porque sí soy actor, yo me meto en lo que yo sí sé y usted por favor, entonces dígamelo del baile, la interpretación no se meta. Fuertes declaraciones, mis queridos chicos. Métase en sus asuntos, prácticamente es lo que le dijo. Así que vamos a darle el paso a nuestro querido Emilio Galarza y a Verónica Saltos. Así es, porque vamos a en este momento a que hable Verónica. ¡Ah! Vamos a que hable Verónica. Hoy se puso picante. Están nerviosos, están nerviosos. ¿Sabes lo que yo quisiera? Que la pongan a la señora Yadira a hacer una coreografía. Me parece perfecto. Para ver si en realidad ella baila mejor que los competidores, que los chicos que están en ese reality. Yo quisiera eso, ¿sí sabes? Y tengo tanta ansia desde que la ha criticado cómo bailaba a esta chica, la María Fernanda Pérez y Jocelyn Escalada. A Jocelyn. Entonces yo sí quisiera que ella la pongan a hacer una coreografía y que ella baile. Quiero verla. Yo no puedo opinar nada más. Y bueno, una cosa sí digo. Como decía el chico, que ella no tiene que opinar de la actuación de él porque ella no sabe de actuación. Ella sabe de baile. Entonces, yo creo que en este caso ella no debería opinar, sino que más bien hubiesen sentado a alguien que sepa de actuación, más no de baile. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Aquí vimos fuertes declaraciones, obviamente él se expresó súper mal, directo, obviamente en pleno programa. Y Yadira Ramón obviamente estaba indignada porque ella dice que califica y lo que hace es dar su opinión, o sea. Pero y cuando ella se porta fuerte con los participantes, ¿quién le dice algo? Aquí todos merecemos respeto, todos. El hecho de que ella sea una bailarina profesional, o sea, una coreógrafa profesional, o haya estudiado del tema, no significa que ella puede faltarle respeto a un participante. Todos debemos tener respeto. Si ella quiere respeto, entonces que emita un comentario bien, sin aludir a nadie, sin ofender a nadie, y que diga su comentario como tal. Bueno, y sabemos que igual no es el primer participante que ha tenido inconveniente con la jurada, obviamente, de ese programa, sino que ya ha habido muchos participantes que han tenido inconvenientes. O sea, es muy fuerte también lo que se está viviendo en ese intenso reality. El respeto genera respeto y la violencia genera violencia. Voy con mi comentario después de Kate, por favor. Así es. Bueno, no es la primera vez, como Verónica Salto lo dijo, que tiene inconvenientes con los participantes. Y es, yo creo que eso es costumbre y es para generar rating. Y está bien que lo haga, pero y también está bien que Carlos le haya respuesto de esa manera. Porque hay que ponerla en su lugar. O sea, si ella no sabe de actuación, solo sabe de baile. Sí. Tiene que dar su comentario. No sabe. Yo concuerdo con usted, mi queridísima Kate, porque creo que Carlos es un excelente actor, es un muy buen actor. Así es. Yo voy a hablar, obviamente, del tema de actuación, porque yo de baile no sé, pero sí estudié actuación con Alejandro Pinto, y obviamente sí le puedo decir que la interpretación es una interpretación básica la que él hace, porque en dos minutos tú no puedes interpretar un musical, no es un musical, no es una película. Entonces, en el momento en que ella se mete al tema de interpretación, obviamente Carlos Escabone reacciona, que tampoco le doy la razón a Carlos Escabone, porque no tiene que levantarse y ponerse así como loco, porque en ese momento primero ella es una dama. Exactamente. Y a la dama hay que respetarla.
Ya vamos a tocar ese tema. En primer lugar. En segundo lugar, él no puede alzar la voz. ¿Ya? Porque es un jurado. Y un jurado uno tiene que respetar la jerarquía. ¿Ya? Al principio él dice, puedo hablar, me parece perfecto. Eso es lo que hace un caballero. Puedo hablar. Ahora sí, voy a exponer mi tema. Cuando él empieza a alterarse, ya no lo puede ocultar. Ahí ya se sale del show. Ya no es generar contenido. Ya creo que ahí cayó en la mamarrachada. Lastimosamente tengo que decirlo, porque en nuestros programas muchas veces ocurre eso, en nuestra televisión ocurre esta mamarrachada, esta patanada. Vamos a cerrar el tema con eso, porque ahora sí viene algo que está ocurriendo actualmente, y tenemos a, obviamente, Verónica Saltos, que ha venido a este programa porque tiene las puertas abiertas, igual que tiene las puertas abiertas Zully también, porque acá damos siempre la respuesta de ambas partes. No como otros programas que sacan solamente una versión y son poco profesionales. Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Estás muy bien? Sé la pregunta. Ya te voy a poner algo para ver si sigues, obviamente, en esa posición. Porque el esposo de la Fucsia, Jay-Z, habría ido a otro programa y habría dado esta declaración. Póngame la nota, por favor. Primero que nada, yo soy varón, yo soy un hombre, soy un caballero. Las señoritas que están aquí presentes lo saben, que cada vez que yo he venido acá he estado a la altura, y esta no va a ser la excepción. Yo no voy a mandar a la baila a encamarle pestes a ella, pero sí me da mucha pena que es otra persona más que se nos quita la careta, que nos muestra su verdadero rostro, que se nos voltea, y que lastimosamente todo es por envidia, que todo es por algo ficticio. Mija, estás en ese celular encerrada, enferma, porque eso es ficticio. Esos seguidores tuyos son ficticios. Los hombres te quieren ver el rabo. Para eso te seguimos los hombres. Tres, yo no te voy a estar escribiendo nunca. Que ahorita acabé de publicar unas cosas en el Instagram. Nosotros que no ella lo me... pasamos porque está muy fuerte el mensaje. Claro, ella me manda una acusación de amenaza, y te digo que estás enferma porque yo no tengo tiempo para estarte escribiendo pendejadas y estarte amenazando. Peor a ti, estar perdiendo el tiempo de amenaza. La plata yo no se la voy a regalar. Fuertes, fuertes declaraciones. Y regresamos en estudio para que nuestra querida invitada especial, Verónica, pueda hablar acerca de lo que dijo este poco hombre. Que hombre no se le puede decir, porque la verdad que terrible lo que dijo este tremendo, tremendo. Vamos a ver qué dice Verónica, ya. Volvemos a estudios. Bueno, ya escuchamos las declaraciones, Verónica, y como un periodista imparcial tengo que preguntar, ¿dónde comienza la polémica? ¿Por qué se origina todo esto? ¿Qué pasó, Verónica? ¿Eran amigos? Así es, éramos amigos. Esto empieza por lo siguiente. Lo que pasa es que Zully me cobra algo, que me lo estaba... Bueno, la cosa que yo le digo a Zully, ¿sabes qué? Como ella veía los estados que yo subía, que compraba, que esto, que lo otro, ella me dice, ¿sabes qué? Págame de una los tantos. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mándame tu número de cuenta, pero no te voy a pagar de una. Pero yo con mi segunda, porque sabía que ella lo hacía con un fin de que veía que yo subía cosas y compraba cosas. Entonces le digo, te voy a depositar de 50 en 50. ¿Sabes qué? Págame todo y olvídate de la amistad que tenemos. Papá, me bloqueó de todas las redes sociales. Yo no dije nada. Perfecto. Ojo. Esto de aquí fue hace 2 meses, lo que te estoy contando ahorita. Claro. Entonces, mi hermana trabajaba en la empresa de ella y me dice, mira, ñaña, te voy a decir algo. No me gusta quedarme a solas con Jaycee, porque Jaycee es como que muy acosador, como que muy morboso, me paro, me ve las pompas, me ve esto. Yo no tengo por qué mentir. Y ella sabe la clase de marido que tiene, porque lo sabe. ¿Usted tiene las pruebas de eso? Mira, mi ñaña, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que mi ñaña no se presta para esto. Yo hubiese querido que ella se hubiese sentado aquí y diga las cosas como son, pero mi ñaña no se presta para eso. Es una peladita que se dedica a estudiar y a trabajar, nada más. Ella no le gusta este medio ni exponerse a nada. Bueno, en fin, la cosa es que me dice, mira, ñaña, en la empresa
pasa de que ya no nos pagan cuánto nos daba de comisión, que si yo vendía una abdominoplastia comisionaba $100, que si vendía una rino me comisionaba $75. Ahora nos dijeron a todos, porque se aprovecharon por el hecho de que estamos pasando por la pandemia, que ahora uno cogía su cualquier trabajo para poder obtener su alimento. Entonces de eso se aprovecharon ellos, entonces dijeron, o ellos tuvieron una reunión y le dice, ¿sabes qué? Para todos, vendan la cirugía que vendan, ustedes van a ganar $35. Y ya no se los va a pagar ahí, sino que se los va a pagar mensualmente. O sea, se bajó la comisión. Exactamente. Se igualó toda la comisión. Exactamente. Ahora, como ellos tienen una enfermedad de que si tú trabajas ahí, tú no puedes pisar otro lugar para vender cirugías, entonces le dijo, en esa misma reunión, JC le dice, y ojo, el que se quiere ir, me firma un contrato que de aquí no vuelven a trabajar en ningún otro lado que vendan cirugía. Y mi hermana me comunica eso. Pero eso es ilegal. Obviamente, eso obviamente. No. Y le digo a mi hermana, mira, haz una cosa, sal de ese trabajo, salte con la puerta grande y no te metas en problemas en nada, ñaña. Déjalos, que si ellos quieren ser miserables, que lo sean. Ahora, mi hermana se fue del trabajo y resulta que, mira, yo hablo no por rumores, sino porque una persona que anda en el mismo carro de ellos, de arriba a abajo, andan en videos y bla, bla, bla. Esa persona es bien amigo de mi ñaña. Y él le dijo, mira, ¿sabes que me da tanta pena? Esas fueron las palabras de esa persona. Espero que algún día ella se dé cuenta, porque ella sabe perfectamente por lo que está padeciendo. Espero algún día se dé cuenta que nunca debe apuntar a nadie, le dijo él a mi ñaña. Y mi ñaña le dice, ¿por qué? Porque, Odalis, aquí cuando dijeron que tú ya no ibas a venir, Jaycee y Zully dijeron que tú eres, que sí se va, que se vaya a putear y vaya a prepaguearse, porque de eso ella puede servir, porque estar sentada aquí no va a servir para nada, porque no vende nada. Fuerte las declaraciones. Esas fueron las palabras de ellos hacia mi hermana, pero yo tampoco dije nada. Y te estoy hablando esto, que fue exactamente hace mes, una semana. Yo me quedé tranquila porque mi ñaña me dijo, ñaña, yo te pido el favor que esto no, nunca se lo digas a nadie, ni siquiera se lo digas a Johan. Y le dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No se hizo público porque si yo hubiese querido rating como el esposo de ella lo dice, se jacta en decir eso, yo lo hubiese hecho público hace tiempo, ¿me entiendes? Porque yo tengo los chats de mi ñaña cuando ella me dijo eso. Yo los subí en las redes sociales antes de ayer. Pero si yo hubiese querido fama, yo lo hubiese hecho desde un principio, porque esto tiene exactamente un mes, una semana. Bueno, la cosa es que no queda ahí. Ella no se conformó al haber hecho este daño de tratarla a mi hermana. Y la trató de ladrona porque mi hermana le roba la cartera. En esa cartera estaba el celular de la empresa y estaba el celular de mi hermana personal. Y le dije a Zully, ¿sabes qué? A mi hermana le robaron el celular y obviamente es un celular que cuesta $100 y ella te lo va a pagar. Dale 2 semanas para que ella te lo pague porque recién está empezando a trabajar. Ella sabía que a mi niña le habían robado el celular y sin embargo le dijo a toda la gente que me conocía, si sabes, pues que la hermana de Verónica Saltos resultó ser una ladrona. Juzgándola a mi hermana después que yo le dije a ella que la cartera de mi niña se le habían robado. Bueno, de ahí no bastó y resulta que llama a Allison, a una chica reality, llamó a decirle que yo, ñañita, le dice así, ñañita, vente que te tengo un chisme. Y la chica va, te cuento que Verónica Saltos está con tu marido, Verónica Saltos es prácticamente como la mujer de él, le tiene un departamento a ella y él le da todo lo que a ella le da la gana. Porque me la he topado, le dijo así, ¿quieres que te diga algo? Yo con el esposo de ella tengo una amistad hace 4 años atrás y muy aparte de todo esto, sí es verdad, nos topamos, pero eso fue hace un año, 8 meses, un año y medio, por ahí va, que yo no miento, pero como yo no hice público lo que ella había dicho de mi hermana, le tocó inventar esto de aquí,
que en ese tiempo mi amigo no estaba con Allison. En ese tiempo mi amigo estaba recién separándose de otra relación. O sea, esta es la gota que derrama el vaso. Hay una pregunta de Jorgito, por favor. Jorgito. Lo que todo el mundo quiere saber, Verónica Salto, ¿regresa o no a la televisión, al mundo del espectáculo de la farándula? Supimos y vimos muchos videos en los que usted decía que se iba del medio. Sí, o sea, en realidad yo dije y lo hice público. Dije que yo ya me retiraba del medio porque yo ya estaba cansada, harta y fatigada de esto. Pero resulta que me atacan de esta manera y yo dije, o sea, yo no me puedo quedar tranquila. ¿Sabes por qué? Porque la chica a mí me mandó un mensaje por un Instagram falso diciéndome un poco de sandeces, amenazándome, y tuve que hacerlo público para que se den cuenta lo que está realizando ella y su esposo. Amenazas de grueso calibre, según lo que tengo entendido. Sí, así es. Entonces, eso hace que yo regrese a la polémica. Okay. ¿Me entiendes? Listo, Verónica Pucci. Y aclarar su tema, obviamente, qué bien. Okay. ¿Y qué piensas de todas las patanadas que dijo en un programa este chico? Bueno, te cuento que me da mucha lástima. ¿Por qué razón? Quiero que dejar bien claro esto. Dígalo. Zully está pasando por algo que yo en su momento, cuando me enteré, hace un mes y medio, yo me enteré que a Zully se le reactivó lamentablemente esto. Digo lamentablemente porque nadie, ni yo, quisiera pasar por eso de tener a un familiar mío que tenga un tipo de enfermedad mortal. No quisiera. Si solamente lo veo a mi hijo con gripe y yo ya me desespero. Imagínense esto de aquí. Pero me da mucha lástima que ella... Y este es un consejo lo que yo te voy a dar a ti. Porque el hecho de que tú quieras tapar algo no significa que tú vengas y quieras tapar esto con tu enfermedad. Porque lo hiciste. Que vengas a tapar esto para que la gente diga, ay no, sí, pobrecita ella. Y la mala es Verónica. Tú sabes la estrategia que tu marido te hace dar a ti para que las cosas queden ahí, como si nada ha pasado. A mí me da mucha... O sea, te estás diciendo que ella se está inventando. No. O que puede ser que esté usando la enfermedad. Mira, ¿digo? Ella no se está inventando, porque es real. Ahora, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué si hace un mes y medio, lastimosamente, se le reactivó? Porque yo me enteré hace mes y medio, yo tengo los chats. Porque justamente cuando yo aparezco y digo lo que tú has hecho, todas las sandeces que has hecho, que has provocado, y que de aquí a mañana, Dios no permita, y esa chica coja, me haga algo, me mande a hacer algo, entonces, ¿por qué recién vienes a darle a conocer el medio que ya se te reactivó cuando tú dijiste perfectamente que no lo ibas a hacer conocer ante los medios de comunicación? ¿Por qué recién lo haces? Ahí es donde yo digo que ellos hicieron esa estrategia. Dos. ¿Temes por tu vida, Verónica? El tiempo es corto en televisión, por eso te estoy haciendo estas preguntas. Mira, obviamente que todo el mundo teme por la vida, porque no quisiera que a uno le pase algo. Pero yo quiero dejar en claro algo. Me da pena, me da lástima de Jason lo que hizo. Porque si dice ser varón, ser hombre y ser un caballero, no hubieses hecho lo que hiciste, sentarte en un programa de farándula atacando a una mujer. No a mí, porque tú has atacado a muchas mujeres. Te has atacado a todas las que han salido en redes sociales, que han sido tus vaciles. Siempre dices que a ellas las conoces en chongo, que a ellas las conoces... O sea, repetitivo. Exactamente, en el momento de que te la vacilas, ahí no la conoces en chongos. Entonces ya esto ya es normal en ti, que tú ataques a una mujer. Como dijo Tabata en su programa, ¿por qué en el momento de que tú tuviste el problema con Zully y Víctor Arauz, por qué no te paraste como hombre? ¿Por qué no te le pusiste de frente y le dijiste, a ver, dime, aquí estoy yo, ¿por qué te metes con mi mujer? Y te me vienes a parar a mí, a denigrarme, a decirme de todo un poco, a decir que yo soy una sufridora. Haces un meme, un meme, poniendo un sapo, él diciendo, ay sí, ¿por qué por qué si tanto te lucraste de mí, me niegas? ¿Sabes qué quiere decir? O sea, te sientes burlada, te sientes... ¿Sabes qué quiere decir
el por qué si me utilizaste tanto en el meme que él hizo, porque hizo un TikTok, perdón. Dice, no, si tanto, sí, hizo un TikTok con un sapo y él decía, si tanto te lucraste de mí, ¿por qué me niegas? Da a entender que yo me prostituía y niego supuestamente mi vagina como sale ahí en las redes sociales, porque eso es lo que da a entender él. Es un mensaje de doble sentido. Exactamente. Pues. Entonces, yo hubiese querido mil veces que la sientes a tu mujer a decir lo que tú estás diciendo, porque eso es de mujeres. Eso un hombre no lo debe de hacer porque da vergüenza. Y es precisamente lo que vamos a hacer, Verónica, porque también están invitados la Fucsia y Jaycee a este programa. No, es que mi postura como... comunicador es esa, siempre ser imparcial. Estás invitada tú, te dije obviamente, Verónica, ven para acá para el programa, están invitados ellos también. Y el tiempo en televisión es muy corto, pero hemos escuchado la versión de Verónica Saltos. ¿Tú crees que ante los ojos de Dios, tú que tanto predicas, tú que tanto subes en tus redes sociales músicas cristianas y dices ser una hija de Dios, ¿tú crees que ante los ojos de Dios está bien que tú le digas a tu marido que se vaya a todos los programas, a todas las radios a hablar mal de una mujer? ¿Tú crees que está bien? Tú que eres madre, que eres hija, que tienes hermana, ¿tú crees que ante los ojos de Dios lo que tú estás haciendo, mandando a tu marido a hacer las sandeces que hace, ¿tú crees que está bien? ¿Sabes qué? La gente no es ciega. O sea, tú sí haces como que te quedas calladita, te guardas, pero la voz tuya es tu marido. Pero Jaycee es cantante, que quizás va a esos lugares a promocionar sus temas. No, porque, o sea, no, yo no creo, no. Él va a sentarse a hablar de mí. ¿Solo hablar de ese? Solo hablar de mí, pero bueno, solamente me queda decir que bueno, que Dios te bendiga, pese a los golpes que me has dado, Zuli, pese a los golpes que me has dado, que Dios te bendiga. Que espero que la cirugía que tengas, que te vayan a realizar, con la bendición de Dios, te vaya súper bien. ¿La amistad podría volver o no? No, no me importa la amistad. Ya no se puede salvar en este momento. No, no me interesa, no me interesa. Y quiero que les quede claro a todos. Todo el mundo, Jaycee le dijo ayer a todo el mundo que yo, mi cuenta es ficticia. Yo no compro cuentas, porque yo no ando por las redes sociales brindando cirugías, brindando rinoplastia, que si suben a 100K vendo un traje de baño, que si suben 100K y un vestido, que yo no. A mí los seguidores me llegan es porque en usted realidad se ganado, sabe usted que se ha ganado, contenido. Pero que exacto. Los comentarios de esas personas no te lleguen y sigue adelante con tu vida. Así es, gracias. Chicos, se ha terminado el programa. Gracias, Jorgito, y gracias, Kate, por venir. Gracias, excelente. Nos vemos mañana. Gracias a Verónica Salto por haber venido al programa y expresarse. Así que recuerden que el programa está abierto para que la otra parte venga y dé su versión. Y eso fue todo por hoy, el show de las 7. Verónica, despídese de sus... De sus babosos ficticios. Nada, bendiciones y bendiciones para Zuli, que su operación, cuando la tenga que hacer, que le salga súper bien, que le vaya súper bien, que Dios la bendiga, que le cambie la mentalidad y que Dios tope el corazón de ella. Esta fue la versión de Verónica Salto en el tema, obviamente, de Jaycee y su esposa, la Fucsia. No se pierda mañana porque viene mucha más información y mucha tela que cortar. Este fue el show de las 7. ¡Chao!